Buenos días, compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos la que será la tercera parte de nuestra review sobre los diferentes núcleos que se pueden usar o que no se pueden usar dentro de nuestras piezas FOAM. Este vídeo inicialmente se hizo de una sola tirada, pero me salieron casi 40 minutos y vi que esto no era factible, así que he decidido dividirlo en cinco partes diferentes, en las cuales cada una de ellas vamos a hablar de una pieza en particular y al final vamos a hablar de las que no se pueden usar o no se deberían usar, en nuestra opinión. Dicho esto, hoy hablaremos de los tubos de PVC y cómo podemos usarlos para hacer nuestras piezas. Ahora hablemos del PVC, el glorioso PVC. Para mí es uno de los mejores materiales para producir piezas de tipo buffer sobre todo y algunas de tipo foam. Es una de las mejores que puedes encontrar porque se encuentra fácilmente en casi cualquier ferretería, a diferencia de la fibra de vidrio. Es barato y cumple muy bien su función, sobre todo en piezas cortas. El PVC es uno de los mejores materiales para empezar, porque es con el que hacemos los famosos buffers, que es una pieza muy básica, muy eficiente y una de las que yo más recomiendo para empezar. Básicamente podéis ver otros vídeos en nuestro taller, en nuestro canal, de cómo hacer un buffer. El buffer es simplemente un churro de piscina en el cual hemos introducido una barra de PVC y ya tenemos un buffer. Luego lo podemos encintar y podemos hacerle cualquier otra cosita. Básicamente, para tener nuestra primera espada, no necesitamos nada más que esto. Por lo tanto, ante esta simplicidad, para mí el PVC es la mejor pieza de todas. Nos permite hacer piezas de buffer, nos permite hacer piezas foam, diferentes tipos, y es fácil de conseguir, es barato. Sin duda, si tenéis que empezar a hacer cosas de soft combat, empezar con el PVC. El PVC también es un material bastante dúctil con la pistola de calor. Aquí podéis ver cómo está ligeramente abombado, a diferencia de este otro. Este es porque había estado formando parte de un arco y, bueno, con un poco de calor lo conseguimos sacar. Este sería el arco de PVC que ya habréis visto en un vídeo anterior, si no os voy a poner por aquí la cajita. Y como podéis comprobar, es perfectamente moldeable con temperatura, a diferencia del de electricista, y puede valer incluso para diferentes conversiones. Aquí, por ejemplo, podéis ver un martillo. La varilla que hay aquí dentro también es de PVC, es de un PVC que os voy a hablar en breve. Y como podéis comprobar, pese a que la posición que estoy no puedo hacer mucha fuerza, es resistente. Incluso para una pieza tan grande y tan desproporcionada, está muy bien. El PVC os puede permitir haceros armas de tipo foam muy variadas, sin que sea un gran problema de tensión, como podéis comprobar. Y realmente yo estoy muy contento con este material y es con el que recomiendo empezar. Dicho eso, hay de diferentes tamaños. Yo el que personalmente recomiendo es el de este diámetro, que si no me equivoco es de diámetro 25. Y lo podéis saber porque es el que entra dentro de los churros de forma perfecta. El problema que tiene el PVC es su flexibilidad. Entonces, esto es algo que hace que para mandobles de más de 1,40 m o 1,50 m deje de ser tan válido. En estos casos, yo lo que recomiendo usar es una caña, que hablaremos seguidamente de ella, la cual, como podéis comprobar, esta al ser tan pequeñita, seguramente se rompería si hago un poco de fuerza. Pero las cañas, lo bueno que tienen es que son muy, muy rígidas. Entonces, pondríamos nuestra caña dentro de nuestro tubo. El tubo sería el que se llevaría los golpes, pero la caña sería la que nos daría la rigidez. Evidentemente, intentar encontrar una caña que encaje lo más posible. Al ser materiales de fibra vegetal, es más raro, es más difícil encontrar algo que encaje, pero sin duda, si buscáis un poco, podéis encontrar. Esta no sería tampoco el caso porque no entra.
creo que ya se entiende lo que quiero decir. Entonces, para las piezas más grandes de todos, hay un tipo de PVC especial, que es el que concretamente está dentro del martillo, que vamos a intentar enseñároslo, que es este. Como podéis comprobar, el color es ligeramente diferente, a diferencia del de color blanco. Este, si este sería el PVC que se usa para conducciones de agua normal, este sería el PVC de alta presión. Como podéis comprobar, lo primero que nos suscita es que, aparte del color, es que el grosor es diferente. Entonces, este PVC de este grosor es fantástico para hacer piezas grandes. Porque, curiosamente, hacer PVC es mucho más rígido y hasta el momento nosotros tenemos dos o tres piezas de 2 metros y no se ha roto. O sea, seguramente os pondré por aquí la foto de un chico que tiene un martillo enorme. Esa, la varilla que sujeta ese martillo es de PVC y no se ha roto. Y ese martillo pesa a lo mejor 5 kilos, tal vez más. Así que para los que seáis más reacios a usar el PVC en piezas grandes, recordad, si os flecta, cogéis una caña y la ponéis dentro, y si no es suficientemente resistente, podéis encontrar este, que es bastante más caro, pesa bastante más. Recordad que cuanto mayor sea el grosor de la pared del tubo, más pesará en vuestras manos, pero bueno. Detalle, una de las cosas que tiene muy buenas el PVC en contraposición con la varilla es algo que hemos dicho antes, y es que en el PVC, por ejemplo, podemos aprovechar que hay un tubo para comprar tornillos grandes, de los de diámetro 20, por ejemplo, largos, y ponerlos dentro del PVC, de modo que nos ayudarían a hacer o a controlar mejor los giros y a desplazar nuestro peso de usualmente la mitad a una zona mucho más baja. Es un consejo que os damos y realmente ayuda a que, usando algo que no sea varilla de fibra de vidrio, que sin que sea tan caro, con un par de apaños, pues nos permitan pasar a usar PVC para tener desde piezas equilibradas a piezas grandes que no sean completamente flectantes, a usar piezas que no se rompan tanto. Y así concluimos con el vídeo de hoy, en el cual principalmente hemos hablado sobre el PVC como una de las piezas básicas más útiles. En un futuro vídeo hablaremos de las cañas de bambú y otras cañas de diferente tipo de fibra vegetal que también podemos usar en lugar del PVC. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y recordar, si conocéis algún otro material o algo, algún sistema diferente, o habéis tenido una experiencia distinta con alguno de los materiales que nosotros hemos expuesto hasta el momento, estamos abiertos a conocer vuestra opinión en los comentarios. Un saludo.